festival que se diferencia de los demás por una cosa tan sencilla como que la gente que viene ama la música, escucha música y es feliz con ella. Se diferencia de otros festivales en que seguramente se han convertido en lugares de vacaciones, que también está muy bien, mientras la música rodee estos sitios. Cualquier cosa donde, o lugar donde suene la música es vital para nosotros, pero este sitio es especial. Este sitio es Aranda de Duero, que es un pueblo maravilloso, donde todo el mundo, mira cómo lo saben todos, todo el mundo se ve, se va habiendo comido el lechazo y habiendo bebido el mejor vino del mundo, que ¿cuál es? El Ribera del Duero, eso sí que lo sabemos. Entonces se van todos con los deberes hechos, tú también te vas a ir con los deberes hechos. De hecho, me consta que ya le estás dando un poco al Ribera del Duero desde hace tiempo. Eso está muy bien. Tengo que decir que, volviendo al día que nos ocupa y al momento que nos ocupa, esto para nosotros era algo imposible. Pero como tantos imposibles, nos gustan los imposibles. Cuando se planteó la posibilidad de que estuvieras aquí, de que Nacho Cano estuviera aquí, pues era una quimera, seguramente una de las quimeras más importantes que ha habido en la música en este país. Queríamos volver a escuchar las canciones de Nacho. Ayer disfruté muchísimo los ensayos, porque al final hacer música es maravilloso, pero hay una parte de presión que yo la siento, tú también, ¿vale? La sentimos todos, que estamos cantando con Nacho Cano y canciones de Mecano que forman parte de la vida de todos, ¿no? Canciones que las conoce todo el mundo, ¿no? Entonces eso pues genera también una responsabilidad importante. Personalmente para mí el trabajo es, en esta actuación, poder dejar eso de lado y disfrutar y cantar con el corazón y sentirme conectado a Nacho y a toda su banda y poder darle al público la emoción que tienen estas canciones tan grandes, ¿no? Entonces, no sé, estoy nerviosísimo esperando el momento. Como Alberto, tengo palabras de agradecimiento a Nacho por contar conmigo, a ti, Javi, por también contar conmigo en todo esto y también porque a mí me emociona profundamente cuando alguien habla, como hablas tú de tu festival, el cariño. Ese es el espíritu del festival, creo yo, al final, ¿no? Me gustaría contar un poco cómo ha sido, cómo ha ocurrido esto, ¿no? Yo no tenía intención de tocar ni aquí ni en ningún sitio, porque, entre otras cosas, revisitar Mecano es difícil. Ya lo hice con música y no me puedo levantar, creo que bastante bien, pero es algo que no se debe hacer si no se va a hacer muy bien. Y para pelear con la voz, quizá en aquella época, probablemente mejor que había, que lo sigue siendo, probablemente podía ser desde gente que canta para el lado, si saque el señor que hay ahí, que también es de aquí. No quiere decir que uno de los grandes artífices es un aplauso propio para él. Nada, amigo. Un amigo que ha luchado muchísimo porque esto pasara. Javi lleva 25 años proponiéndome cosas que le he dicho que no a todas. Pero hizo él como productor el disco este donde se interpretaban canciones de Mecano. Yo lo escuché y realmente dije, qué bien canta esta gente, qué bien cantan los indies. En mi época no había indies, lo más indie que había era yo. Que no se sabía qué era, ¿no? Pero no había así gente auténtica que le gustara la música por encima de todo y que le gustara hacerlo bien y que disfrutara haciéndolo bien por encima de todo. Por encima de todas las demás consideraciones que puede traer el éxito y la fama, primero estaba la música. Y esto está ahí. Eso se nota, se ve, y la gente lo sabe. Y la gente que viene al festival también es así. Este festival, por lo que luego yo he investigado un poco y he entendido, es el festival que se distingue de los demás, porque la gente que viene a este festival es la gente que, por encima de todo, le gusta la música. Y eso se lo deben también a ti, porque en todas las cosas hay un alma y cuando ese alma desaparece ya no es lo mismo. Y aquí pido un aplauso para el señor Ajenjo, que lo está haciendo muy bien. Los que estamos aquí saben que este aplauso es para todos vosotros. Bueno, y ya acabo muy pronto. En definitiva, para mí, a estas alturas de mi vida, lo que me mueve es
siempre personas básicas, principalmente la amistad. Alguien que me conoce mejor, mira esa canción de suena. Alguien que me conoce mejor que yo a mí mismo, me dijo, me ha dicho a Genjo que vas a tener 3 autobuses para 200 amigos y la zona VIP gratis. Empezamos bien. Y luego, bueno, pues todo ha sido, la verdad, desde el principio Javier Genjo me dijo, vas a tener lo que quieras. Él sabía que para mí volver tenía que ser o a lo grande o nada. Y no me ha puesto restricciones a nada de lo que he pedido. El show que vamos a hacer mañana creo que va a estar muy potente. Estos increíbles artistas, pero más increíbles todavía, intérpretes de canciones que no son de ellos, eso es muy importante. Van a elevar las canciones, las van a reflotar para nuevas generaciones, que todavía no sabemos. Se va a filmar todo para un documental que va a estrenar Netflix. Tú lo que haces es un concierto de estas características, un documental de este tipo. Así que espero que mis nietos, mis bisnietos, aunque sea, no tengo hijos, pero bueno, que vengan, se acuerden de mis canciones porque las interpretó su arma o Ángel, porque vais a flipar cómo las cantan y cómo las viven y lo vivas que están. Y yo te doy las gracias, Javier, a ti y al otro Javier. Son dos grandes almas, por eso esto es lo que es. Y nada, que no os defraudemos mañana. Pasado. Que la hemos cantado nos hace para ir a Valladolid y para ir a Soria. Esa transversalidad que recorre nuestro país de este a oeste y que sigue siendo todavía una nacional normal, que queremos que sea otro día. Y por supuesto también